Yes, right now. Can you hear me, guys? ¿Pueden escucharme? Yes. 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 Yes, teacher. Okay, excellent. How are you today? ¿Cómo están? How are you? That's okay. ¿Andan calladitos hoy? O sea, ¿sí me escuchan bien, verdad? ¿O me escuchan con, como con interrupción? No, se escucha bien. Ok, perfecto. So, antes de iniciar, vamos a hacer lo de los nombres. Así que I need everybody like to have their full names, nombre completo, así como aparece en DUI. Necesito que todos hagan eso, todos y todas, por favor. Ok, porque es tengo unas dos personas, Gabriela, Oscar, Andrea. Necesito esos nombres completos, please. A los que ya lo tienen, muchísimas gracias porque eso nos ahorra mucho tiempo. Ok, desde la configuración de Zoom pueden hacerlo, en su perfil pueden hacerlo, like, pueden hacerlo súper rápido. Y así cada vez que entren ya no tienen que estar modificando su nombre, sino que ya aparece modificado. ¿Ok? Ok, thank you very much. Como les comentaba ayer, vamos a hablar un poco del tema de la tercera persona. Así que ya voy a iniciar con eso. Solo pasamos la asistencia del inicio. Y bueno, ya veo a varios y en lo que los demás modifican sus nombres. Welcome to this, like, is your second class, su segunda clase. Bienvenidos, gracias por estar puntuales antes de las 8, preferiblemente. Vamos, bueno, les doy la bienvenida en parte de mi persona y de inglés corporativo. Espero que el día de hoy nos alcance un poquito más el tiempo con respecto a lo de la asistencia, ¿verdad? Porque ayer, como eran su el primer día, algunos apellidos sí me costaron. Pero supongo que ahora ya lo voy a manejar un poquito mejor. Así que vamos a empezar con eso. Nombres ahí, por favor, completos. Camarita encendida. Eso me ayuda un montón a mí y a ustedes, porque esperen que el ventilador. Ok. Porque así ustedes corroboran que son 100% ustedes y no hay nadie haciéndose pasar por usted. Okay. Además me dejan verles. Cuando yo veo alumnos me siento que estoy hablando con alguien. Aunque no me hablen, yo los veo. Pero cuando no me hablan y no tienen encendida la cámara, es como que estuviera en un programa de radio, ¿verdad? Nada. Ok, so, veo que ya la mayoría modificó su nombre. Talía, necesito ese nombre completo. Yesenia Lemus, necesito nombre completo también. Please, please, please. Ok. So, voy a iniciar con las asistencias porque el tiempo apremia. Ayer sentí que me comió el tiempo. Bien, voy. Inicio. Enciende su micrófono al que le toca decir presente. O pueden decir I'm here, como aquí, estoy aquí, here o I'm here para decirlo también en inglés. Y voy, enciende el micrófono, quien le hable, y su cámara preferiblemente encendida también a la hora de decir presente. Ok, voy con el primero. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. No se le escucha, Adrián. Yo sí veo que como que habla, pero no escucho nada. Presente. Ahí, excelente. Ok. Christopher Giovanni Vides Orellana. Nope. Ok. Claudia Patricia Rivas Rivera. Present. Ok. Claudia, la camarita. Present. Ok. Very good. Thank you. Vamos con Emanuel Fernando Torres Juárez. Nope. Bien, siguiente. Evelyn Carolina Saracay Avilés. Present. Okay. Evelyn Joana Gómez Flores. Nope. Okay. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present.
Excelente. Germán Mejía Hernández. Present, teacher. Gerson present, Rubén teacher. Pérez Márquez. Here, teacher. Excelente. Ismael Eliseo Portillo de León. Present, teacher. Excelente. Jorge Alberto Jule Enríquez. Present, teacher. Es Jule, ¿verdad? Sí. Ok. Juan Carlos Estrada. Voy a tomar una captura rápida, así que pongan cara de Facebook los que están tomando agua. Ahí está. Bien. Juan Carlos Estrada, sí lo veo, pero no le escuché el presente. Ok, ya le escuché, pero creo que hay problema de conexión. Igual. María René Salazar Gil. Present. Ok. Voy con María, no, perdón. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. Present, teacher. Excellent. Roberto Antonio Morales Hernández. Vamos. Qué abundancia. Okay. Escucho la novela de fondo, guys. Si no van a decir present o I'm here, se escucha. Vamos, Roberto Antonio Morales Hernández. Nope. No, ok. Siguiente, Roberto Carlos Betancourt. Here, teacher. Excelente. Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Excelente. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present. Excelente. Judith del Carmen Hernández Larios. Present. Bien. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Nope. Ok. Jacqueline Araceli Pineda Canales. I'm here, teacher. Excelente. Jocelyn Meday Flores Coca. Present. Excelente. Está ahí. Andrea Michelle Argueta García. I'm here. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Presente. Excelente, ya vi ahí. Oscar Salvador Arias Palacios. Present. Okay. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Yesenia Carolina Lemus Hernández. Present. Catherine Yesenia Acevedo Ayala. Nope. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Presente. Excelente, Mario. Y por último tengo a Talía Verónica Benítez Estrada. Here, teacher. Ups, espérame que no. Ah. Le voy a renombrar su chat, Talía, porque tiene que aparecer su nombre completo, ¿ok? Entonces dice Talía Verónica. Por favor, porque yo no sé por qué no puedo hacerlo. Tendría que darle la opción ahí donde están los tres puntitos en su nombre, pero igual, aquí ya está. Va a disculpar que no puse la tilde en la E, en la O, perdón, pero es que aquí me cuesta poner las tildes en este teclado. Ok. Vamos a ver, repasar. Personas que no estaban antes. Christopher no está todavía, ¿verdad? Emanuel Fernando no está. Evelyn Joana Gómez Flores ya vino. ¿O no? Present. Ok, ahí está. Present. Yo dije. Present. No, ¿y el hermano qué le pasó? Le cambiaron el horario, entonces ya. Ay, qué no triste. Pude estar. Bien, bien, está bien. Bien, pero vamos entonces con la clase el día de hoy. Creo que ya todas las personas están presentes. Si no les llamé o se conectaron después, me avisan para modificar eso, pero por el momento ya estamos con la asistencia. Uf, siento como que salí a correr con eso de la asistencia, porque ayer me comió como 15 minutos. Horrible. Ok. So,
vamos a la clase del día de hoy. Vamos a seguir. We're going to continue with the topic present simple. Okay, statements. Vamos a hablar siempre del present simple statements. Vamos a repasar un poco, like what we did yesterday, but we are going to also practice a new topic, and that is present simple statements with the third person, okay? That is he, she, and it. How to add the S at the end of the verb. ¿Cómo añadir esa S al final del verbo? Antes de iniciar una consulta, ¿escuchan gente platicando? ¿No? ¿Aquí, de fondo? No. Bien. ¿Escuchan mi ventilador? ¿Sí? No. No, ok. Bien. Ya me no. Estaba preocupando. Bien. Ahora entonces empezamos bien. Entonces comparto mi pantalla. Recuerden que el día de hoy ustedes, you are going to help me. Hoy no es Monday, teacher. Yes. Somos en nota que la teacher copió la slide de ayer, ¿verdad? Vamos entonces a presentar. Ustedes me ayudan aquí. Bien. So, este es el tema, the section we're in, and then we have the date. Va a ayudarme, por favor, Judith del Carmen, a decir la fecha del día de hoy. January 27, 2021. Aquí, así como está arriba, ¿no le aparece aquí en mi pantalla con la fecha? Tuesday, January 26, 2021. Ok, guys, thank you, Judith. Recuerden que esta TH al final de la fecha significa, bueno, se pronuncia como un ok, entonces es 26th. No es como el número normal, ¿verdad? El 26th. Sino que estamos hablando ya de fechas, por lo tanto decimos 26th. Eso es muy importante a la hora de decir la fecha. Estamos en la section 1 y como repetía, el tema del día de hoy es el 1.6, simple present statements with irregular verbs. ¿Por qué verbos irregulares? Aquí vamos a aprender un poco de algunos verbos que no simple son de la misma manera, sino que en la tercera persona no solo es que se les agrega S o que siguen una regla, no, sino que el verbo cambia cuando es tercera persona. Pero eso lo vamos a aprender ahora. Ok, so para iniciar, los voy a mandar un ratitito a platicar y van a hablar con sus compañeros de esto. How do you get to work? How do you, repito, esa pregunta es la que van a hacer. How do you get to work? ¿Ok? Y la respuesta puede ser simple como I get to work. ¿Ok? Pueden aquí, permítanme un momentito. Creo que en este era que les pedía, ¿verdad? How do you get to work? I drive to work. I take a bus to work. Pues así lo vamos a manejar, ¿no? Con I get to work. Si usted maneja para su trabajo, usted va a decir I drive to work. ¿Ok? Si usted es bendecido o bendecida y el trabajo le queda caminando, I walk to work. Si usted toma el transporte público como la mayor parte de personas lo hacemos, I take the bus to work. Cuidando la parte de quien me siento para que no me quiten el teléfono. No me pidan el teléfono y decir por lo menos el chip. Déjame sacarla. I take the bus to work. Siguiente. Podría ser, oh, I, mucho. Esto es muy popular ahora. I ride a, ¿cómo sería? ¿Alguno de ustedes va así? Oh. Motorcycle. Sí, puede ser. I ride a motorcycle to work. O puede ser I ride a bike. Ahí elijan la que ustedes van a decir. ¿Ok? Usted puede ser I drive to work, I walk to work, I take the bus to work, I
ride a motorcycle to work. I ride a bike to work. Okay. Hay una que eso no está aquí y le voy a enseñar qué significa. Carpool es un término bastante utilizado que significa literalmente en español como piscina de carro. Eso significa que yo voy con más personas en mi carro para un lugar. Entonces, todos mis, tengo cuatro compañeros que viven cerca de mi casa, yo tengo carro, ellos no, y como no soy mala gente y también necesito ayuda, nos vamos todos juntos en el carro y pagamos la gasolina entre los cuatro, ¿verdad? Entonces, es algo bien práctico. Tal vez alguno de ustedes lo hace, entonces puede decir, I carpool to work. O sea, hacemos ahí una mezcla. ¿Cuánto pone cada quien para el trabajo? Podría ser una opción, guys. Pero la pongo ahí por si a alguien le toca así. Ok, eligen esta y vamos a ir. Me va a tocar como con 3, 4 compañeros y yo voy a hacer la pregunta a uno. How do you get to work? Oh, I bla, bla, bla. Luego el que contestó va a hacerle la pregunta a otro y le va a decir el nombre. Por ejemplo, a mí me tocó, las personas que me aparecen aquí son Evelyn Joana, Talía, Gerson, Rubén y Jorge Alberto. Entonces yo le pregunto a Evelyn Joana, bueno, a Joana, sí. Yo le pregunto a Joana, Joana, how do you get to work? Y Joana me contesta, ¿verdad? Joana me dice, I walk to work, for example. Supongamos que trabajan, ¿verdad? Y pues, ¿cómo sería su forma? ¿Trabajen o no trabajen? Me va a decir, no, teacher, pero es que yo trabajo desde casa. Imagínese que está trabajando ahí. O sea, que queremos esto una práctica. Y me va a contestar Joana y Joana le pregunta a Talía y le dice, Talía, how do you get to work? Y ya le contesta Talía, for example, I ride a motorcycle to work. Y dice, oh, ok. Entonces viene Talía y le pregunta a Gerson, Gerson, how do you get to work? Se van a ir tomando turnos. Cada uno tiene que preguntar y cada uno va a dar una respuesta. ¿Me comprenden cómo va a ser la dinámica? ¿Yes? ¿Clarísimo como el agua? Ahí estamos. Yes, teacher. La pregunta es, how do you get to work? Bien, voy a mandarlos a practicar. Esta práctica va a ser súper rápida. Ok. Van a estar en grupos de 3 o 4. Ahí les llegó la invitación. Vamos. Nos unimos todos, please. Good. Claudia, hello. How do you get to work? I drive to work. Oh. How do you get to work, Anna? I drive to work. Work? I ride a motorcycle to work. Hi, Evelyn. How do you work? I ride a bike to work. ¿Y hoy? Ahora sí. ¿Cómo has escuchado? Vale. Hoy sí se escucha bien. Vale. I drive to work or I walk to work.
de las dos maneras. Manejando o caminando. De las dos maneras me puedo trasladar al trabajo. Sí, ahora. That's so good. Well, ya no sé qué más preguntar. Bueno, solo esperemos entonces a que termine la sala. Ok. O podría volver a practicar. Okay. La práctica hacia el maestro. Sí, sí. Si quieren otra vez, repitamos. Está bien, está bien. Hi, Harrison. Hello, hello. Welcome back. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Vamos ya a la continuación, ¿verdad? Aquí. Ahí escuché varias personas que caminan, que van en bicicleta, unas que pueden hacer ambas formas. Excelente, ¿ok? Y para los que ahora trabajamos en casa, I work from home, right? That would be it. Yo al trabajo, o no, miren, esa sería una buena respuesta. I walk to work. Camino de allá de por la cocina hasta aquí al cuarto. Entonces, camino al trabajo. Bien. Vamos aquí, guys. Voy a explicar lo del día de hoy. As we were talking yesterday, we are going to be like starting the topic simple present statements. That is the topic. And what are simple present statements? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Okay. ¿Cómo identifico una? ¿Cómo sé que no estoy hablando en futuro, en presente? Right? Bueno, estoy hablando en presente, obviamente. Pero en un presente simple. Entonces, se identifican de esta manera. Leo. The present simple tense. Tense es el tiempo. The present simple tense describes things that are true. Actions that happen many times. And simple statements of fact. ¿Ok? So, ¿qué significa? Como yo explicaba ayer, que describe cosas que son ciertas. Una cosa que es cierta es como I like pizza, right? Me gusta la pizza. So, that's the thing. Actions that happen many times. Acciones que pasan muchas veces. I eat o I have, bueno, no. No sé ni cómo se llama esa comida del mediodía para mí, porque no desayuno. Entonces sería como, I eat at noon. Esa es una acción que pasa todo el tiempo. Simplemente yo digo, I eat at noon. Noon es mediodía. Luego digo, un hecho. Eso significa statements of fact. ¿Qué es un hecho? I live in El Salvador. Ese es un hecho. ¿Ok? Entonces, si se fijan el común denominador, bien matemáticamente, que tienen todas estas oraciones, es algo que no pasa en un tiempo en específico, sino que está ahí, constante. Una actividad que realizo siempre, algo que es cierto o un hecho. ¿Ok? ¿Se comprende lo que es el present simple? ¿Yes? O una manita. Yes, teacher. Okay, yes. Okay, okay. O que están esperando el valiente que diga, teacher, pero mire tal cosa y lo demás. Ay, sí, esa misma duda tenía yo, ¿verdad? Vamos acá. Examples, okay. Tenemos unos ejemplos acá. El primer example dice, I live in London. Pues en mi caso no es cierto, pero tal vez alguien que se llame John vive allá en London. I work in a bank. I go to work every day. I play football on Sundays. ¿Ok? Un hecho. Es que yo vivo en London. I work in a bank. Es algo que es verdad. I go to work every day. Es algo que pasa todos los días. ¿Ok? La oración es simple y está compuesta de tres. Subject, verb, complement. Como lo hablamos ayer.
Ahora, como ustedes ya saben cómo hacer negativas estas oraciones, these sentences, now I want you to rewrite, para eso tengo el espacio acá, this sentence, and this, and this, and this, these three, I mean four sentences, negative, in a negative way. So, esto me lo va a hacer negativo, negativo, negativo. Y me lo manda al chat aquí, ahorita, aquí en el chat de Zoom, no en el de WhatsApp, en el de Zoom. Pone enviar privado para inglés corporativo y si puede, me ayudaría un montón. That will be really helpful to me if you send them all together. Si envían todas las respuestas juntas y no le envían una por una porque se le, a mí, a usted le va a aparecer solo su chat. Pero a mí me aparecen un montón de chats así. Entonces se me pierde quién me mandó esa respuesta. Pueden mandarlas todas juntas. Ya les voy a explicar cómo. Miss, yo tengo una pregunta. Yes. Para pasarlo a negativo, ¿tendría que ir el do not o solo not? Don't. Siempre con el don't, no. Yes, don't. Ok, gracias. Uh-huh. Siempre voy a escribir el don't, que es do not abreviado, ¿verdad? A ver, si ustedes quieren mandarlo desde la computadora y quieren mandarlo sin, si, cada vez que presionen enter que nos envíe, pueden darle shift y enter y se va a enviar correcto. Ok, así separados. Y la otra forma es que lo envíen todos separado con una coma, todas las oraciones para que no me caigan. Por ejemplo, Jocelyn Flores, Coca, me lo acaba de mandar todo y muy correcto. Yes, correcto. Evelyn Mariela. Uh-huh. Roberto Betancourt. A ver, voy a ir revisando, guys. Si digo algún error, ya saben que cada uno. Aquí pasó algo que es correcto. Yo lo tomo correcto porque yo soy una persona y no soy una máquina. Pero cuando estén en la plataforma, tengan mucho cuidado con los apóstrofes. Porque a veces pueden poner una tilde en lugar de un apóstrofe porque no saben dónde tienen el apóstrofe en el teclado. Y en la plataforma se lo va a tomar incorrecto. Yo lo tomo correcto porque yo entiendo lo que usted quiso decir ahí. Pero en la plataforma tengan cuidado con ese aspecto, ¿ok? Pero está correcta la oración. Ok, ya corrigió el error. I don't work in a bank. I live in San Miguel. Son las mismas oraciones de aquí las que me van a hacer negativas, ¿ok? Bien. Ya la mayoría lo envió. Así que vamos a realizar la actividad juntos. La primera, ¿cómo queda, guys? A ver, quién si me dicen todos o alguien me dice en específico. I don't live in London. Ok. ¿Otra persona que me ayude con el siguiente? I don't work in a bank. Espéreme que aquí me agarró trabalenguas. Ay, puse. Gracias, Miriam. Me de ayudo ahí, perdón. I don't work in a bank. Work every day. Ya me ayudaron con la siguiente. Dice, I don't work. I don't go to work. Okay. Every day. I don't go to work. I don't play football on Sunday. Me encanta cuando mis alumnos son tan participativos. Y la perro. Dígale que esté tranquilo, que usted ahorita está en clases. I don't play. I don't play. Football. Football. On Sundays. Correcto. Sunday. On Sundays. Ok. Very good. Ahí está bien. Si lo tienen así, está correcto. Ahora, denme un chancecito porque quiero ver si tomo otra captura. Porque lo necesito, ¿verdad?
Deme un lugar, espéreme tantito. A ver. ¿Cómo guardo esta imagen? La vamos a guardar en Paint. Paint. Ya digo Paint y es Paint. Ay, a ver, guys, deme un chancecito, por favor. ¿Quién está escribiendo en mi pantalla? Ok. A ver, voy a tomar la captura entonces. Se fijaron en todo mi pantalla, ¿verdad? Ok, voy a poner otra vez sus nombres aquí, todos nombres completos, camaritas encendidas todas las personas. Bien, bien, bien. Pongan carita ahí de Facebook a la cuenta de 1, 2, and 3. Ahí está. Perfecto. Quedaron bonitos, no se preocupen. Solo que algunos me miran bien enojados. ¿Por qué me vieron enojados? Ok, ahí está. Voy a guardar el siguiente. Van a disculpar, pero son cosas que hay que hacer hoy. Ok, bien. Seguimos. Ahora sí, voy a explicarles una cosa bien importante que es la tercera persona en el presente simple. So we're going to be talking about third person with the present simple. ¿Cuál era el común denominador que dije que se agregaba? ¿Qué se le agrega a esa tercera persona? Es, right, exactly, that is correct. So, pero hay reglas para hacer eso. Vamos a hablar de esas reglas. Ok, aquí está la primera. Ok, there we are. Simple present statements. He, she, it. Ok, aquí están las reglas. Son cuatro o cinco principales. So, the first one dice, para la mayoría de los verbos, most verbs, we add S. For example, work, works. Visit, visits. Travel, travels. Ok, simplemente agrego una S. Ahora, la siguiente regla dice, add ES for words. Aquí ya no vamos a agregar solo S, miren, sino que ahora vamos a agregar ES. ¿Qué es esto? ES. For words that end in CH, S, SH, X, or Z. Todas las que terminen, que tengan esas terminaciones, todos los verbos con esas terminaciones, vamos a agregar ES. ¿Ok? So, for example, tenemos el verb watch. Watch pasaría a ser watches. Watches. Si en el caso aquí tuviera el verbo wash, que es lavar, wash, sería washes. Pass, termina en una S, obviamente. Entonces se convierte en passes. Relax, relaxes. Rush, rushes. ¿Ok? Siempre que termine mi verbo así, yo agrego ES. La tercera regla. If the verb ends in consonant plus Y, si mi verbo termina en consonante y después va una Y, entonces cambia. Mire, pero esta regla es muy importante que la entiendan porque abajo se contradice. Pero, ya van a entender por qué. Dice, if the verb ends in a consonant, consonant, consonante, plus Y, change the Y to I. Cambiamos la Y por una I. And add ES. ¿Y agrego qué? ES. So, for example, cuando yo hablo de la tercera persona, yo puedo decir, she studies English. Pero para hacerlo, elimino esta Y, agrego IES. ¿Ok? ¿Se comprende? Yes. La Y se convierte en I y simplemente agrego ES. La siguiente regla dice, if the verb ends in vowel,
si termina en una vocal y luego va la Y, aquí ya no es una consonant, es una vowel. Don't change the Y. Ahí simplemente se agrega una S al final. No se cambia la Y. Solo si la que está antes es consonante, puedo hacer esta regla. Pero si la que está antes, como en este caso, play, es una vowel, simplemente agrego S. ¿Queda claro eso ahí, verdad? Déjenme mostrarles la otra regla. Yo tengo que subir esto porque si no, no se ve. Ok. Creo que ok. Ahora tenemos la forma irregular, que es la que les dije que íbamos a practicar el día de hoy. La forma irregular es que do se convierte en does. Go se convierte en goes. El verbo to be, para el presente simple, como yo les decía ayer también, ahí va am, is, are. I am Diana, I am a teacher, you are my students, ¿ok? Y tenemos el verbo have, de tener, ¿ok? Have, for example, I have a car, ¿ok? Pero si yo voy a hablar de que ella tiene un carro, yo no voy a decir she have a car. Según esta regla, ¿cómo voy a decir yo? She has a car. Excelente, excelente. ¿Entendieron eso? Tengan mucho cuidado con este de have, porque no vayan a querer agregarle una S, ¿verdad? She has a car. No. She has a car. ¿Ok? Más ejemplos. ¿Ven? Si quieren, a esta de la O, de go and do, también pueden agregarle que se le agrega ES. Pero vamos aquí de nuevo. Vamos en el general. A la mayoría de verbos solo se les agrega una S al final. Vemos work, works. I work, she works. Eat and eats. I eat, he eats. I play, he plays. I swim, she swims. I write, he writes. ¿Ok? El siguiente. Si termina en una consonante plus una Y, ¿qué se hacía en ese caso? Dice acá. A ver si alguien me dice. I, yes. Ajá. Cambio la Y por una. I, yes. I. Cambio una Y por una I. Entonces, en este caso de study, se convierte en studies. Cry, elimino, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. ¿Ok? Y ahora, en este caso, si termina en O, S, H, CH, esto de la T, ignórenlo, CH, X, X, E, I mean, SS, go, goes, agrego ES, wash, washes, la que les decía, ¿verdad? Watch, watches, mix, miren esta diferencia, esta, no sé si notan la diferencia entre estos dos verbos, wash, watch, wash, watch, importante, mix, mixes, kiss, kisses, ¿ok? Vamos a pasar aquí. Esto es la misma regla de lo que habían aprendido anteriormente, de sujeto, verbo, complemento, pero ahora vamos a agregar una S al final. Entonces, si yo digo que ella juega fútbol, ¿cómo me quedaría la oración? She? She plays football. Plays football. ¡Ajá! Y los caché. En inglés, nuestro fútbol es soccer. ¿Ok? Para ellos el fútbol, fútbol, es el americano. ¿Ok? Vamos a ver aquí. She plays soccer. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. She lives in El Salvador. She, o I mean he, podríamos hacer un he aquí. He studies English. Siempre que hablan de idiomas, la primera es mayúscula. He studies English. ¿Ok? ¿Qué otra oración podríamos tener? He likes, I don't know, what does he like? He likes pizza. ¿Ok? ¿Se fijan? Simplemente sigo eso de la S. Y sigue siendo esto. ¿Ok? Hablamos de hechos que son verdad, de acciones que pasan con todo el tiempo, o
statements of fact, que significa cosas que son reales. Sigue siendo eso, nada más que para la tercera persona el verbo tiene una S ahí. Quiero que me hagan dos ejemplos. Ok, no voy a poner estos verbos porque si no se van a copiar de aquí. Pero dos ejemplos así para la tercera persona. Uno con he y uno con she. Me lo mandan al chat. Lo que sí, no. Ah, muy bien, miren, eso estábamos hablando de los ejemplos de I walk to work, me mandaron un ejemplo de she walks to the work. La palabra de eliminaría yo nada más ahí. The. She walks to the work, no, she walks to work. Mm. Me gusta. Alguien me mandó aquí un ejemplo sin decir he o she, sino que me dijo el nombre de una persona. El nombre de una persona también es tercera persona. Para que no se parezca a mi oración, no dice he likes pizza, dice he loves pizza. He eats pizza. Sí, son famosa la pizza. Bien, bien. Bien, ¿a quién me mandó? Cuatro. No importa, mientras más. Carlos, bien, 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 bien. She eats. She eats. No se les olvide esa S al final. Ahí me mandaron she eat. Separado el in the mornings. Bien, bien. Veo que están entendiendo bien el tema. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente parte acá. Que dice cómo hacerlo negativo. Ok. En el negativo, lo que se va a cambiar es el auxiliar, que el auxiliar para eso está ahí, para auxiliarme, para ayudarme, ¿ok? Y el auxiliar, a ver qué grande es eso, ¿no? Y el auxiliar que es tú, se va a convertir en doesn't, ¿ok? So, for example, yo tengo, he lives in, I don't know, Sonsonate, pongámosle. He lives in Sonsonate. ¿Cómo creen ustedes que quedaría ese en manera de negativa siguiendo la regla que está ahí arriba? He doesn't live in Sonsonate. A ver, ¿por qué no tiene live la S en este caso? Alguien que me lo explique. Porque el auxiliar, por el auxiliar das. Ya sería una redundancia. Se mantiene. Ok, bien, Miriam, thank you very much. Ya que el auxiliar absorbe eso de la tercera persona, el verbo, como decía Miriam, it's the same. We keep the verb live. Nos mantenemos con ese mismo verbo. Ok, muy bien, ahí está bien. Entonces, estas oraciones que creamos aquí, háganme las negativas en el chat.
She makes up. What? Uy, 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 ya encontré un primer error. Íbamos bien. No voy a decir nombre, pero usted va a conocer sus oraciones. Íbamos bien cuando me dijo, she doesn't play soccer. Pero cuando ya llegamos a la segunda, donde dice, she doesn't live in El Salvador, usted me escribió, she doesn't lives. Esa S ya no es necesaria. Comentamos porque ya el auxiliar lleva el S. He doesn't studies English. Debería quedar he doesn't study English. Ok. Sigo viendo los demás ejemplos. Iba a decir el nombre, por poco, no lo dije. ¿Usted sabe quién es? Su oración dice he doesn't study English. Pero su oración literalmente dice he doesn't study English, study, esa E hay que eliminarla. Study va solo con S al inicio. Repito, no digo nombres porque aquí no se trata de que, ay, mira, que lo que escribió, uy, no, qué pena, ¿verdad? No. Es de aprender, así que no voy a decir su nombre para que usted solito o solita se corrija. Aquí estamos bien. Bien. Igual hay personas que lo hicieron separados como does not. Está bien también. Aunque el más utilizado es doesn't, pero that's correct. Ok. Ya corrigieron ahí. She doesn't live in El Salvador. She doesn't play. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ustedes o son muy jóvenes o son muy mayores, pero no sé si se acuerdan de la oración, de la oración, de la oración. ¿Qué estoy hablando yo? No sé si se acuerdan de una caricatura de Mickey Mouse, pero era como el taller de Mickey Mouse, donde decían, qué bien, ya todo está bien. No sé si lo veían ustedes. Yo sí lo veía. La cuestión es que cada vez que empiezo a decir bien, 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 quiero cantar esa canción. The House, Mickey Mouse. Ajá, Mickey Mouse. House, Mickey Mouse. Yes, yeah, the house. Mickey Mouse, house. This is true. Qué bien, qué bien. La niñez. Bien. Ahora vamos a hacer una actividad. Pero esta actividad la vamos a realizar en grupos, en los breakout rooms, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en los breakout rooms? Van a tomar captura de esto, lo voy a poner en pantalla completa para que tomen captura. Voy a poner bonita para que tomen captura. ¿Ya? Yo me toman hablando y salgo bien rara. Ok, ahora lo que van a hacer es que los voy a mandar a grupos y van a hacer estos, o sea, van a convertir estos verbos con la tercera persona. So, for example, el primero dice walk. ¿Cómo quedaría en tercera persona? Walks. Walks, así, simple, ¿verdad? Walks. Enjoy. ¿A ese le cambiaría la Y o no se la cambiaría, guys? Not. No. ¿Por qué? Tiene una vocal antes de la Y. Ok, because we have a vowel before letter Y. Y. Excellent. Entonces vamos a ir a modificar todos estos. Quiero que hagan una listita con los que son, con cuáles serían dónde, dónde se agrega eso, dónde se agrega tal, tal. Los van escribiendo porque cuando regresemos vamos a hacer un ejercicio con eso, ¿ok? So voy a mandarlos a los breakout rooms. Vamos a recrearlos.
Y van a ir siempre de 3 o 4. No, porque así a veces unos no hablan. Ya me pasó. Fui allá y no estaban hablando unos y así no me gusta. Van a quedar de 2 o 3. Vamos ahí. Miriam, bien, ahí estamos bien. Uy. Hello, Emmanuel. Hello, Emmanuel. Emmanuel. Can you hear me? ¿Puedo escucharme? Emmanuel. Emmanuel, can you hear me? ¿Puede escucharme? Le he estado pasando lista estos días, no le escucho. No sé si se ha dado cuenta que tiene apagado el micrófono para que pueda escucharle yo. Hagamos usted y yo el primero. Haga las que usted más o menos entienda y vemos cómo tenemos los errores. Bueno, mire, una pregunta. Hola. ¿Las vamos a hacer con toda una palabra, perdón, una oración o solo vamos a agregarle? No, solo el muy verbo. Correcto. Solo hacerle el cambio al verbo. Ah, vaya, soy bye. Ok, y sería... Crash, crashes. Where? John. Juan break. Carlos, lo mandé a usted en otro, con otro grupo. No, no, yo solo estoy conectado solo con el cel. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ajá, ok, ajá. Hello, are you working? ¿Estamos trabajando? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Solo en have y en do es de tener cuidado porque como son auxiliares, no son verbos main verbs en inglés, sino que son auxiliares, tienen una forma diferente. Has, does. Does. También son verbos principales, depende de qué estemos usando, ¿verdad? Pueden ser principales y pueden ser auxiliares. Ajá, pero ¿verdad, teacher, que el have? Bueno, sí, cuando usted dice tengo, ¿verdad? I have,
a book, ahí sí sería un principal, ¿verdad? Yes. Es auxiliar cuando estoy hablando de un presente perfecto o un pasado, porque ya lo van a ver más adelante. Ajá. Es como I have traveled. O una voz pasiva, ¿no? I have been... Yeah. No sé qué. Yeah. Cuando hablamos pasiva, de experiencia, ¿no? Si simplemente hablo de una experiencia y digo, I have traveled to the United States. Yo he viajado a los Estados Unidos. Ya. Yeah. Viajado. Ok. Yeah. Ya es un presente perfecto, ¿no? Exacto. Pasado. Sí, presente perfecto, ya. Yeah. No, ok, pasado. Pero bien, no se me vayan a esos temas son bien bonitos, pero estamos adelante, bien que lo sepan, pero yes. Puede también significar como I have a pen, for example. I have a pen. Puede ser el verbo principal. Ok. Ok. Uh-huh. What? Push. Ah, pull. Este, la duda que tenemos, teacher, ya se va. Ya se va, me dicen. Nos vemos allá, es que voy a pasar lista. No se me asusten, que ya varios estaban como, teacher, ¿y por qué no vamos ya? ¿Por qué no? Es que tengo que pasar asistencia, guys. Y se me había olvidado por completo que tengo que pasar esa segunda asistencia. Así que vamos a eso. ¿Okay? Teacher. Ya. Yeah. Okay. ¿Cómo es con comes? Comes. Comes. Ah, ok. Just add the S. Solo se agrega el S. Ok, voy a tomar, antes de pasar asistencia, voy a tomar la otra captura. Así que pónganse bonitos así y bonitas. Para que yo pueda hacer eso. Ok, voy. 1, 2, 3. Ahí estamos bien. Uy, no. Necesito que digan sus nombres. Ahí está, ahora sí. 1, 2, and 3. Ok, ahí está. Perfecto. Gracias por su participación en eso. Ay, no, casi todos quedaron bien. Excelente, ya van agarrando. Después fotogénico van a salir de aquí. Paso asistencia rápido, deja de estar hablando cosas, Diana. Ok, voy. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. Present, teacher. Christopher Giovanni Vides Orellana no está. No, ¿verdad? Claudia Patricia Rivas Rivera. Present, teacher. Emanuel Fernando Torres Juárez. ¿No? Evelyn Carolina Saracay Avilés. Present. Evelyn Joana Gómez Flores. Present. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Germán Mejía Hernández. Present. Gerson Rubén Pérez Márquez. ¿No? ¿Ya no está Gerson? Ok. Voy con el siguiente. Ismael Eliseo Portillo de León. Present, teacher. Siguiente, Jorge Alberto Jule Enríquez. Present, teacher. Voy con Juan Carlos Estrada. Present. María René Salazar Gil. Present. María Ivonne Cabezas Miranda. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. Present, teacher. Excelente. Roberto Antonio Morales Hernández. ¿No? Roberto Carlos Betancourt. Present, teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present, teacher. Judith del Carmen Amor. Hernández Larios. Present. Voy a arreglar la cama y te venís. Yo dije, qué bonito me están hablando. Ok. Brandy Natalie Salazar Guadrón. No. Jacqueline Araceli Pineda Canales. I'm here, teacher. Ok. Jocelyn Maday Flores Coca. I'm here. Andrea Michelle Argueta García. Present. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Oscar Salvador Arias Palacios.
Present. Okay. Ana Cristina Cabrera Escalón. Present, teacher. Yesenia Carolina Lemus Hernández. Present. Catherine Yesenia Acevedo Ayala. ¿No? Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Present, teacher. Y Talía Verónica Benítez Estrada. I am here. Excelente, ok. Ahí lo tenemos. Okay. En la siguiente clase. ¿Qué pasó? Tuve problemas, me sacó la. Ah. Ah, ok. Aquí lo tengo. Gerson, Rubén, Pérez, Márquez, ¿verdad? Yes. Ok, presente, ahí está. Ok, guys, lo que estábamos haciendo lo vamos a revisar mañana cuando iniciemos la clase. Siempre estén antes de las 8 porque siempre antes de las 8 se va a iniciar la clase. Así que nos vemos mañana, ¿ok? See you tomorrow. Me voy corriendo porque tengo otra clase. Bye, bye. Okay. Bye. See you tomorrow. Bye, bye. See you tomorrow.